El Centro Cultural Puerto Piraí fue sede del segundo foro de municipios sustentables con el objetivo de reforzar las políticas sobre el cuidado del medio ambiente. Durante la jornada se debatieron con los funcionarios, empresarios, comunidades educativas y especialistas varias cuestiones bajo la temática de agropaisajes sostenibles, objetivos de desarrollo sostenible, economía verde, cambio climático y energía renovable. El intendente de Puerto Piraí, Jorge Lescano, destacó la importancia del foro que permitirá a los jefes comunales que elaboren sus políticas públicas para dar cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Entendemos que la discusión científica, que la discusión de los hombres que saben, son lo que nos van a hacer tomar buenas decisiones a los políticos, a los dirigentes, a cualquier estamento de esta cadena social que tenemos hoy viviendo en este planeta, en este mundo, con tantos embates. Nosotros estamos convencidos que si nosotros lo empezamos a discutir, vamos a empezar a cambiar el paradigma. El ODS famoso, este orden, digamos, de desarrollo sustentable que habla el mundo, en donde hay financiamiento. Sobre el final del foro, el vicegobernador Oscar Herrera Aguad, los municipios, diputados provinciales y funcionarios suscribieron un manifiesto a favor del desarrollo sustentable. El vicegobernador destacó la organización de la actividad y el compromiso de los municipios, ya que es ahí donde surgen y se aplican las políticas públicas. Es una provincia donde la biodiversidad supera el 50%. Esto no se da en ninguna otra provincia en Argentina. Entonces, que se comiencen a generar estos compromisos que tienen que ver con los diferentes actores de la sociedad. Estos temas se deben tratar, se deben tocar y se deben concientizar a todos los jóvenes y por sobre todas las cosas, hacerlo de esto políticas públicas, ¿no?